Buenas tardes, hermanos. Este momento un hito, es algo muy especial que vamos a experimentar. Es la primera meta a la cual estamos llegando. Espero que cada estudiante, cada pastor que se ha entrenado estos 2 años en el Seminario Teológico Internacional Graves también lo entienda de esa manera. Creo que en esta tarde se hace necesario traer a nuestra mente el Salmo 133, que habla acerca de la unidad, de la armonía, que habla acerca de la bendición de estar juntos. El Salmo 133 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este momento tan grande que nos das, por este momento tan magnífico, Señor, de disfrutar, Dios, como iglesia, como hermanos, como siervos tuyos, como hijos tuyos, Señor, de tu compañía. Señor, ayúdanos a disfrutar este momento. Ayúdanos, Padre, a rendirnos delante de ti, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por habernos obsequiado, por habernos regalado la vitalidad de tu palabra, por habernos dado, Señor, las escrituras que nos llevan a la vida eterna, que nos santifican, Señor, que nos dirigen, que iluminan nuestro camino. Gracias, Señor. Gracias por cada hijo tuyo que está en esta tarde aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor, porque toda la gloria es para ti, por toda la eternidad, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, por favor, un momento. Y también deseo aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Desde luego, estamos aquí con la compañía, con el acompañamiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. También tenemos a hermanos nuestros que han estado en todo este proceso. Queremos agradecer a Graves Internacional. Graves Internacional es una unión de iglesias bautistas de Estados Unidos que hace cerca de 7 años atrás llegaron a Perú, en la parte sur del Perú, y se empezó a abrir obras nuevas. La visión de Graves es abrir obras nuevas. Pero cuando estábamos abriendo obras nuevas en Arequipa, por ejemplo, fue necesario que el entrenamiento, la capacitación teológica, bíblica, pastoral, misionológica también. Es por eso que surge el Seminario Teológico Internacional Graves, de lo que es esta tarde, 30 alumnos de esta parte de Ayacucho van a graduarse. Queremos dar la bienvenida entonces también a Pastor Charles Storm. Pastor Charles es el que nos va hoy a bendecir también con la reflexión de la palabra de Dios. Él fue el profesor en todas estas, de lunes a miércoles que hemos estado aquí recibiendo clases. Han pasado por aquí aproximadamente 8 diferentes pastores, maestros, que han desarrollado los diferentes cursos de la malla curricular del Seminario Teológico Internacional Graves.
También quiero dar la bienvenida a cada uno de mis hermanos, mis amigos, ¿no?, que en estos 2 años nos hemos visto cada 3 meses. He visto su esfuerzo, he visto su tenacidad, su preocupación para dar los exámenes. Bienvenidos. Y felicitaciones también por esta meta que están logrando. A cada uno de ustedes que nos acompañan, al pastor de la iglesia, al pastor Walter, gracias también por todo. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y qué alegría ver que hayamos culminado una etapa en el desarrollo de nuestro ministerio. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar un himno que se llama Contempla a Dios. ¿Quién formó las ondas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, amados hermanos.
y también a mis amados compañeros de esta tarea y hermosa labor de haber estado también estudiando. Voy a dar parte a la lectura bíblica, para eso a aquellos hermanos que tienen su Biblia, en 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16. La palabra de Dios dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Bendiciones. Corresponde dar en este momento una reseña acerca de nuestra labor en el Seminario Teológico Bautista Teológico Internacional GRAPS. GRAPS es, como hace un momento mencioné, una agrupación de iglesias bautistas de Estados Unidos, básicamente la parte de Georgia, y que hace ya 7 años en el sur del Perú empezó su trabajo misionero, y junto con yo también se vio necesario a añadir un seminario. Ya en Arequipa hemos tenido hasta este momento 6 promociones, estudiantes, pastores, misioneros que han ingresado. Se han empezado 5 nuevas iglesias donde nuestros propios estudiantes están trabajando en la labor. Hace 4 años llegué a Ayacucho y visité la iglesia hermosa y conversamos en esa oportunidad con algunos de mis hermanos que están allá grabándose. Y fue también muy notorio la necesidad de un seminario aquí en Ayacucho. Hicimos los procedimientos respectivos y hace 2 años exactamente, así en julio también, hace 2 años, empezamos nuestra primera clase del seminario aquí en Ayacucho. Nuestra visión es la visión que está escrita en la palabra de Dios: hacer discípulos, llevar el evangelio, que nosotros y nuestros hermanos sean los portadores de ese evangelio que salva y que nos promete vida eterna. Aleluya. Gracias. Ha trabajado también en esta parte, no solamente teológica, sino también hemos podido visitar algunos lugares, en Mataro, por ejemplo, hemos llegado hasta Santa Rosa hace poco, y estamos decididos a poder ampliar nuestros horizontes, donde se hace necesario que podamos también acompañar a las iglesias en la labor que tiene. A nombre de GRAPS, en esta oportunidad, quisiera agradecer entonces también a cada estudiante que hoy está cumpliendo con los requisitos, con las exigencias que el seminario tiene. Y también a cada uno de ustedes que nos acompaña, también hago extensivo la invitación para que usted se una a nosotros, para que también usted pueda entrenarse en la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15:57-58, que quisiera en esta tarde dejar a mis hermanos que están graduando lo siguiente: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y que no sea en vano, hermanos. No hemos completado todavía nuestra carrera. Hermanos, ya les han hecho llegar el himnario quechua y vamos a cantar oídos en quechua. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a abrir el himno número 62. Yeah.
a nombre de Graz quiero decirles felicitaciones. Congratulations to la clase de 19. Felicitaciones a la clase de 2019. First graduating class. Es los primeros graduandos. And you've worked very hard. Ustedes han trabajado muy fuerte. But it's by the grace of God that you're here today. Pero por la gracia de Dios ustedes están aquí. He gave you the opportunity. Y teniendo esta oportunidad. He gave you the ability. Él les dio la oportunidad. También Él les dio la capacidad, la habilidad. It is His word that you have learned. Es su palabra que ustedes han aprendido. He who has begun a good work in you will complete it. Aquel que ha comenzado la buena obra en ustedes, él mismo la completará. So I want to encourage you in this graduation. Así que quiero animarles a ustedes, a los graduandos, los que se están graduando. From the verse of scripture that was read earlier. De un pasaje bíblico que yo ya leí anteriormente. 1 Timothy chapter 4, verse 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timoteo 4:16. Kainata nichka runa siniti. Dios pa palabra. Chainaha cuida kuspaya ayinta ya chaichik. Chainata ruraspaikiha mana ayinkuna mantam salva kunki. Salva kitahmi uyarisukniki kuna tapas. Hallelujah. So this verse challenges us. Este versículo nos reta, nos desafía. Pay close attention to ourselves and our doctrine. Que debemos tomar atención en nosotros mismos sobre la doctrina. And the effect will be upon our hearers. Y el efecto que este tendrá sobre aquellos que nos va a escuchar. The people that hear us teach and preach will benefit. Porque cuando nosotros compartimos la palabra, ellos serán los que van a ser beneficiados. The people that we lead with love and grace. A las personas con las cuales caminaremos en amor y en gracia. Will be blessed. Serán bendecidos. If we will pay close attention to ourselves and our doctrine. Si nosotros tomamos ese cuidado tan especial en la doctrina. But how can we do that? Pero nosotros, ¿cómo podemos hacer esto? I believe with three key words. Yo creo en tres palabras claves. With faith. Con fe. With hope. Con esperanza. With love. Con amor. Let's say it together. With faith. Vamos a decir todos juntos. Con fe, con fe, con amor, con amor, con esperanza. Aleluya. Aleluya. And we know that that is the teaching of the New Testament. Y como sabemos, este es el lo que está enseñando en el Nuevo Testamento. We all began our walk with Christ by faith. Todos nosotros hemos comenzado nuestro camino, el caminar cristiano por fe. And we are to continue by faith. Y también nosotros continuaremos por fe. We are told to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior. Somos enseñados a caminar, a crecer en la fe y en la gracia. What is faith? ¿Qué es fe? The Bible says faith is the substance of things hoped for. En la palabra de Dios dice que la fe es la sustancia de nuestra esperanza. The evidence of things not seen.
las evidencias de aquellas cosas que nosotros no vemos aún. But God can see. Pero Dios puede ver. God sees our hearts. Porque Dios ve nuestros corazones. And he can see the seed of faith. Y Dios puede, y él puede ver la semilla de la fe en nuestros corazones. And faith means that we have received his grace. En fe significa que hemos recibido por gracia. The most basic expression of faith is gratitude. Y la expresión de la fe es la gratitud. To say thank you, God. De decir gracias, Dios. You don't say thank you for a wage that you've earned. Tú no puedes decir gracias por el salario que tú estás recibiendo. Because you've earned it. Porque tú estás ganando tú por tu esfuerzo. You say thank you to a gift. Tú dices gracias a aquel regalo que tú recibes. And the gift of God is His Son, Jesus Christ. Y el regalo de Dios para ti es Jesucristo, su Hijo. And His word that He speaks from Christ each day. Y en su palabra habla sobre Jesucristo todos los días. And all of this book is the book of Jesus Christ. Y todo este libro es el libro de Jesucristo. We learned that this week. The Old Testament. Y este semana hemos aprendido sobre el Antiguo Testamento. Promises the coming of Christ. Nos promete la venida del Señor Jesucristo. The Gospels present Christ. Y el Evangelio presenta a Jesucristo. The Book of Acts proclaims Christ. Y el libro de Hechos proclama a Jesucristo. And the letters explain the life of Christ in you. Y las cartas explican la fe, la vida de Cristo en ti. With you and through you. Contigo y a través de ti. For God's glory and your joy. Y para la gloria de Dios y también para tu gozo y alegría. And then the last book, Apocalypse, promises his return. Y en el último libro de Apocalipsis, él promete su retorno. And his victory and eternal reign. Su victoria y su reino eterno. Aleluya. Aleluya. Amén. And so with faith we take care of ourselves. Entonces la fe es algo que te cuida de nosotros. Believing that what God has said, he will do. Creer en lo que Dios dice y él hará. Because he is faithful. ¿Por qué? Porque él es fiel. And he has promised to form Christ in us. Y él ha prometido formar Cristo en nosotros. Through the blood of Jesus Christ. A través de la sangre de Jesucristo. We are saved. Somos salvos. And changed into his likeness. Y somos transformados a su parecer de él. And that's the hope that we have. Esa es la esperanza que tenemos. The hope that we have is to spend eternity with him. Y la esperanza que tenemos es que nosotros vamos a estar eternamente con él. And he has given us his spirit. Y él nos ha dado su Santo Espíritu. Right now. Ahora mismo. So that we hope in Christ. Entonces nuestra esperanza está en Cristo. We don't hope far, we hope in. No es nuestra esperanza, no está todavía lejos. Nuestra esperanza es ahora, hoy. Oh, aleluya. Amén. Faith, hope, and love. Paul says the grace that pleases love. Y Pablo habla que lo más grande es el amor. Make sure that love is growing in your heart. Tienes que asegurarte que el amor está creciendo en ti. Make sure that love saturates your doctrine. Debes asegurarte que el amor es el que debe saturarte. In our Baptist churches, we baptize with water. En nuestras iglesias bautizamos en nuestra iglesia en agua. Make sure that your doctrine is baptized in love. Asegúrate de que your doctrine. Yeah. Tú debes estar bautizado en la doctrina. In love. En la doctrina del amor. Amen. Amen. Amén.
Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Entonces, fe, esperanza y amor. And Paul says the greatest of these is love. Y Pablo dice que lo más grande de esto es el amor. Now today we study the book of Apocalypse. Hoy día hemos estudiado el libro de Apocalipsis. And we had to go so fast that I left the part out. Y hicimos rápidamente. The book of Apocalypse describes the Antichrist ruling the world at the end times. Y nos Psalm 115, 10, 115, versículo 1 y 2, is my blessing for you. 1 y 2 es la bendición. For your graduates. 115, 1 y 2. Dios taitayai, alabastaja, gasajo, amaya nyuhaikuchu, hamyam alabastaja kanaiki, manam nyuhaikuchu, kuyapayaku, kasaikimantam, alabasta kanaiki, konfiakunap, kasaikimantam, alabasta kanaiki, imanaskata, runakunaha, tapunakunku, maipita, Israel, kastakunapa, Dios ninguja kachkan nispa. Amén. Aleluya. Not unto us, Lord, not unto us, but into your name, your Lord. Because of your mercy, because of your truth. Amen. Amén. Llamar a nuestros hermanos que están graduándose en esta tarde, primer diploma que vamos a entregar en esta tarde. Dice así: Seminario Teológico Internacional de Labs. Se otorga el presente reconocimiento a Bartolomé Pareja Gutiérrez. El presente diploma en Liderazgo y Ministerio Pastoral, en reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Annabelle, Georgia, el primer día de mayo del año 2019. Firma presidente del seminario, doctor David Ganta, y la secretaria académica Patricia Pérez. Invitamos entonces a nuestro hermano Bartolomé Pareja Gutiérrez, por favor. Palmas. Seminario Teológico Internacional Graves. Se otorga el presente diploma a Reina Guayana Avalle. La mención en Liderazgo y Ministerio Pastoral. El reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades juntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Árabe, Georgia, a los 1 de mayo del año 2019. Firma presidente del seminario David Branton y secretaria académica Patricia Bennett. Nuestra hermana Reina Guayana Avalle. Thank you.
Seminario Teológico Internacional Graz. Se otorga el presente diploma a Eustaquio Ircañaupa Ircañaupa. La mención en liderazgo y ministerio pastoral. El reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria al día 1 de mayo del año 2019. Firma presidente del seminario, doctor David Ganton, secretaria académica, David Bennett, Patricia Bennett. Seminario Teológico Bautista Internacional Graz. Se otorga el presente reconocimiento a Miguel Alpaca Mauri. Mención en liderazgo y ministerio pastoral en reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria, a los 1 de mayo de 2019, firma presidente del seminario David Rantan y secretaria académica Patricia Bennett. Seminario Teológico Internacional Graz. Se otorga el presidente diploma a Walter Quispe Escorza. Mención en liderazgo y ministerio pastoral. En reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria. A los 1 de mayo del año 2019, firma presidente del seminario, doctor David Ganton, y secretaria académica, Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional Graz. Se otorga el presente diploma a Abdón Espino Guillén. Mención en liderazgo y ministerio pastoral. En reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria. A los 1 de mayo del año 2019, firma el presidente del seminario, doctor David Grantham, y secretaria académica, Patricia Bennett. Seminario Teológico Internacional Graz concede el presente diploma a Eber Misael Mendoza Guamán. Mención en liderazgo y ministerio pastoral. En reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo del año 2019. Firma presidente del seminario, doctor David Granta, y secretaria académica Patricia Bennett. Seminario Teológico Internacional Graz. Otorga el presente diploma a Pinadina León Bazán. Mención en liderazgo y ministerio pastoral. En reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria. A los 1 de mayo del año 2019, firma presidente del seminario, doctor David Gantan,
Bisarieta Académica Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional de Graves. Otorga el presente diploma a León Guillén Humareda. Mención en liderazgo y ministerio pastoral. ¿Dónde está León Guillén? Okay. Seminario Teológico Internacional de Graves. Concede el siguiente diploma a Edilberto Najado Cerón, mención en liderazgo y ministerio pastoral, en reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo del año 2019, firma presidente del seminario, doctor David Granta, y secretaria académica Patricia Benet. Seminario Teológico Internacional Graves. Otorga el presente diploma a Víctor Candia Sáenz. Mención en liderazgo y ministerio pastoral. Es reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019, firma presidente del seminario, doctor David Granta, y secretaria académica, Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional Graves, otorga el presente diploma a Mamerto Marapí Huacachi. Mención en liderazgo y ministerio pastoral. En reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas, las firmas son colocadas como testimonio en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019. Firma presidente del seminario, doctor David Granta, y secretaria académica Patricia Vélez. Se va preparando Seminario Teológico Internacional Graves. Otorga el presente diploma a Gregorio Espino Guillén. Mención en liderazgo y ministerio pastoral. En reconocimiento al haber completado los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, las firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019, firma presidente del seminario, doctor David Granta, y secretaria académica Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional Graves, otorga presente reconocimiento a Elizabeth Guayana Avalle, mención en liderazgo y ministerio pastoral, en reconocimiento a completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas, como testimonio de nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019, firma presidente del seminario, doctor David Granta, y secretaria académica Patricia Vélez. Ah,
Seminario Teológico Internacional Graz concede el presente diploma a Máximo Durán Zamora. Mención en liderazgo y ministerio pastoral en reconocimiento al haber completado los requisitos de la facultad y con los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, las firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019, firmas respectivamente, presidente del seminario, doctor La Vilanta, y secretaria académica, Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional Graz otorga el presente diploma a Noemí Espino Méndez. Mención en liderazgo y ministerio pastoral en reconocimiento al haber completado los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019, firmas respectivamente, presidente del seminario, doctor David Gartner, y secretaria académica, Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional Graus. Concede el presente diploma a Emiliano Rodríguez Boda. Mención en liderazgo y ministerio pastoral. Se reconoce al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo del año 2019. Firma presidente del seminario, David Tiranta, y secretaria académica, Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional Graz otorga el presente diploma a Pedro Durán Zamora. Mención en liderazgo y ministerio pastoral en reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria, 1 de mayo de 2019, firma presidente del seminario, doctor David Lantan, y secretaria académica, Patricia Menéndez. Va preparándose. Seminario Teológico Internacional Graz concede el presente diploma a Lino Martín Espino Guillén. Mención en liderazgo y ministerio pastoral en reconocimiento a haber completado los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, las firmas son colocadas en Ara Villoria, 1 de mayo 2019, presidente del seminario, firma doctor David Gantan y secretaria académica, Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional Graz concede el presente diploma a Leoncio Pino Urbay. Mención en liderazgo y ministerio pastoral en reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria, 1 de mayo de 2019, firma presidente del seminario, doctor David Grante, y secretaria académica, Patricia Vélez. C.
Seminario Teológico Internacional Graves concede el presente diploma a Moisés Guamán Orihuela. Mención en liderazgo y ministerio pastoral, en reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas, como testimonio nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria los 1 de mayo de 2019, firma presidente del seminario, doctor David Ganta, y secretaria académica Patricia Ben. Seminario Teológico Internacional Graves otorga el presente reconocimiento a Juan Carlos Orihuela Gutiérrez, mención en liderazgo y ministerio pastoral, en reconocimiento al haber completado los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas, como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019. Firma respectivamente el presidente del seminario, doctor David Ganta, y secretaria académica Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional Graves otorga el presente diploma a Fausto Tikya Huarcaya, mención en liderazgo y ministerio pastoral, en reconocimiento al haber completado los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas, como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019. Firma reciente seminario, doctor David Ganta, y secretaria académica Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional Graves concede el presente diploma a Cesario Benigno Candia Gutiérrez, mención en liderazgo y ministerio pastoral, en reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas, como testimonio nuestras firmas son colocadas a los 1 de mayo de 2019, firma presidente del seminario, doctor David Grantan, y secretaria académica Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional Graves concede el presente diploma a Efraín Gutiérrez Ganampa, mención en liderazgo y ministerio pastoral, en reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas, como testimonio nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019, firma presidente del seminario, doctor David Grantan, y secretaria académica Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional Graves concede presente diploma a Estanislao Guamaní Núñez, mención en liderazgo y ministerio pastoral, en reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas, como testimonio de nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019, firma presente del seminario, doctor Viranta, y secretaria académica Patricia Vélez. Seminario Teológico Internacional Graves otorga el presente diploma
a Giovanna Guayana Avalle. Mención en el liderazgo y ministerio pastoral. En reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas, como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019. Firma presidente del seminario, doctor David Lanta, y secretaria académica Patricia Benedetto. Seminario Teológico Internacional Graves concede el presente diploma a Samuel Eliseo Guayana Avalle. Mención en liderazgo y ministerio pastoral, en reconocimiento al haber completado los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019, firma presidente del seminario, doctor David Granta, y secretaria académica Patricia Benet. Bueno, creo que todos han recibido ya, ¿verdad? Seminario Teológico Internacional Graves otorga el presente diploma a Máximo Agustín Palomino Gamboa, mención en liderazgo y ministerio pastoral, en reconocimiento al completar los requisitos de la facultad y con todos los privilegios y responsabilidades adjuntas. Como testimonio, nuestras firmas son colocadas en Ara Villoria a los 1 de mayo de 2019. Firma presidente del seminario, doctor David Grantan, y secretaria académica Patricia Benet. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Ahí, ahí. Ya, uno, dos y tres. Hermanos, para recordarles que este 14-26 de octubre continuamos con el seminario, el curso es Doctrina Cristiana, es Teología. Tenemos desde el día lunes hasta el día miércoles, 14-16 de octubre, tenemos curso de Doctrina Cristiana, y el año que viene, 2020, tenemos cuatro nuevos cursos, que es Apertura de Obras Nuevas, lo que es Teología Comparada, Sectas, y con un énfasis en sectas de nuestro trasfondo cultural actual. Después, hermano Máximo, se toma la foto, estamos dando anuncios y luego termina con una oración. ¿Ya? Y también lo que es la administración de iglesias, y también, hermanos, el curso de hermenéutica, todo el año 2020. La invitación está extendida, nos gustaría contar con su presencia. A todos ustedes, mis hermanos y deseados, que Dios les bendiga, felicitaciones, vamos a terminar de orar. ¿Sí? Padre, gracias, porque tú nos regalas preciosos momentos que nos edifican, que nos llenan, Señor, de tu presencia, y Padre, que esto sirva de estímulo, de ánimo, para continuar sirviéndote, Señor. Gracias por todo aquello que tú has podido poner en el corazón y en la mente de estos hombres y mujeres, Señor, que ahora se han graduado. Señor, utilízales en tu obra, y que ellos sean celosos de tu doctrina, Señor. Gracias. Gracias por este servicio que busca glorificar tu nombre, reconocerte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Hijo, quizás ve. Estoy esperando para hacer paso. Ven, hijo, ven. Están llamando para que...